Hola, buenos días amigos, ya estamos aquí con ustedes otra vez y en esta ocasión vamos a compartir un videito más con ustedes. Vamos a hacer unas tortitas de bistec. Aquí tengo bistec, mira, me dieron rebanaditas pequeñitas, bien cortaditas y estas ya están sazonadas, les puse pimienta y sal de ajo. Y también vamos a necesitar queso. Aquí tenemos tantito queso menonita, tenemos jamón, unos panecitos que ya están abiertos a la mitad. Vamos a necesitar lechuga, mayonesa, aguacate y tomate. Acá tenemos los tomatitos. Entonces, para empezar, vamos a poner los bistecitos aquí en nuestro comal. Y así es el aceite, ¿eh? No les puse aceitito ni nada, van a ser como asaditos. Tienen muy poquita grasa. Ahí los vamos a poner. Los panes, acá tenemos el comal de este otro lado y lo pusimos con la lumbre bajita y los panes los vamos a poner ahí. Que se tuesten primero del lado de adentro. Como ya está sazonadita, ya no necesitan ponerle nada. Ahí lo vamos a poner, ¿eh? ¿Me está grabando, ¿eh? ¿Mande? ¿Me está grabando? No, señor. ¿Pero el queso no rallado, no es yo como cuál? No, ráyalo, por favor. Ok, acá de este lado, como vamos a poner los jamoncitos, le vamos a poner una rociadita de aceite. Esto es para que no se peguen los jamones, porque están muy, muy, muy delgaditos, como yo. ¿Ah, no? Vamos a subir un poquito a las carnitas para que se hagan. Vamos a ir volteando. Panecitos ya están tostaditos. Ándele, así mero los quiero. Entonces, como los panecitos ya se van a ir tostando, les vamos a ir poniendo la mayonesa. Aquí les voy a poner la mayonesa. Y los vamos a volver a poner en el comal. Muy bien, así las de los dos lados y los vamos a dejar ahí.
papel y los vamos a poner ahí. No está bien así. Miren qué ricos. Y hierve la mantequilla, ¿cómo se llama? La mayonesa. Bueno, los panes nada más vamos a hacer dos tortitas, así es que a los panes ya están listos así. De este lado vamos a voltear los jaboncitos, las carnitas, les vamos a poner un poquito de aceitita ahí para que se ubiquen bien porque están quedando muy resecas. Están muy muy delgaditos, por eso están así. Los jamoncitos ya están también. Ok, entonces ya tenemos el quesito rallado. Vamos a poner un poquito de quesito aquí en el comal. Y vamos a agarrar un panecito. Un rico panecito. Ok. Está la carnita ya lista también. Vamos a juntar un poquito el queso y vamos a poner el panecito de la parte de abajo, lo vamos a poner ahí. Ok, a la carnita también, ya le vamos a apagar. Vamos a poner el otro pan con el queso. Otra tapadera del pan. Ahí está. Le vamos a poner jamoncito, yo los voy a agarrar con la mano, ¿ok? Jamoncitos. Vamos a ponerle tres rueditas porque están muy chiquitas. La carnita. Y lo vamos a poner en el plato. Este se hizo más doradito. Le ponemos los jamoncitos también. Acá. Los pedacitos de carnita. Esto se lo vamos a poner al otro. ¡Ay! Bueno, ya estamos aquí, entonces vamos a ponerle el aguacate a nuestra tortita. Vamos a poner primero el aguacate. Aquí tiene un puntito negro, se lo sacamos.
Lo ponemos por ahí en un ladito y le ponemos el aguacate. Le vamos a poner tantita sal. Le ponemos unas hojitas de lechuga. Unos tomatitos. Tantita sal. Y las tapaderitas. Las tapaderitas. Aquí está. Ahí está. Bueno, pues ahí está ya nuestra tortita. Así nos vendría quedando. Y aquí tenemos unos chilitos que hicimos con salsa soya. Y con estos lo vamos a acompañar. Y con una coca o un cafecito, lo que ustedes gusten. Pues así es como nos quedó nuestro video del día de hoy. Si les gustó, compartan, suscríbanse, comenten. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos. Bye.